Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidas. ¿Cómo están? Junto a ellas, tu espacio de empoderamiento femenino. ¿Cómo va, amiga? Así, distanciadísimas. Estamos muy bien felices, obviamente, por reencontrarnos y brindarte todas las herramientas que vos estás esperando toda la semana. Este espacio nos podés seguir en las redes sociales. Somos junto a ellas, a, @anguerrael, @pili_hblarga. Muy bien, bueno, tenemos un programa realmente espectacular. Te vamos a estar derribando los mitos en torno a la pediatría, a la consulta pediátrica. Si tenés un bebé, un niño, ahí te van a venir muy bien estos consejitos. Tenemos un desafío para proponerte. Sí, buenísimo, contanos, a ver. Queremos que hagas una dieta mental. ¿Cómo sería eso? Ya te vamos a contar. Ay, Dios mío. ¿Y qué más tenemos? Y vamos a terminar con empoderamiento legal de la mano de Microjusticia desde Buenos Aires. Imperdible este programa. Ya, sí. Como siempre decimos, vía Zoom, que nos ha permitido conectarnos con grandes profesionales a lo largo del país. La doctora Carla Orsini, ella es pediatra, es mamá de 4 niños, es médica pediatra de la UBA y Sociedad Argentina de Pediatría. Tiene más de 170 mil seguidores en las redes sociales. Es palabra autorizada y estuvo derribando mitos con nosotras. A ver. Y ella nos hace tan bien a todas las mamás en las redes sociales que queríamos tenerla. Acá también en junto a ellas de Telefe Tucumán, doctora Carla Orsini. Carla, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Muy bien. Bueno, me alegro y estamos felices de recibirte porque en realidad queremos derribar un montón de mitos que vienen atormentando a las mamás durante tanto tiempo, mitos heredados de la mamá, de la abuela, de la misma sociedad, y vamos a empezar con el clásico, que es abrigalo mucho porque hace frío y se va a enfermar. Bueno, el frío no enferma, esto está comprobado científicamente, digamos, no es una opinión personal. El frío sí lo que puede llegar a hacer es que circulen virus y bacterias estacionales, se llaman, que circulan en otoño e invierno. Entonces, baja las temperaturas, estos virus, digamos, les gusta ese ambiente, y en lugares cerrados pueden contagiar a niños y adultos. Pero el frío por sí mismo no va a enfermar. Sí puede generar un poco de disconfort en la persona, digamos, estar desabrigado, si afuera hace mucho, mucho frío, no nos vamos a sentir bien, nos va a incomodar, y al niño también. Pero el niño tiene su forma de manifestar el malestar, puede llorar, si habla lo puede decir y lo puede verbalizar, se van a notar incómodos, o sea, uno también se puede dar cuenta si le está pasando mal con el frío. Pero la realidad es que el frío no baja las defensas, y el frío por sí mismo no va a enfermar a ninguna persona. Y esto va de la mano de otros mitos también, similares. Claro, como el clásico, ponele media. Exactamente. Esto de los pies descalzos surge de la necesidad del pie estar libre para poder percibir y recibir toda la información del entorno. A través del pie, hasta los más o menos 8 o 9 meses, entra muchísima información de la propiocepción, que tiene que ver con esto de cómo está el cuerpo en cuanto a las dimensiones que lo rodean, y también a través del tacto y la sensibilidad, que va tocando todo con los pies descalzos, y es mucho más sensible cuando son muy chiquitos los piecitos que las manos. Entonces los pies hay que dejarlos sin medias, sobre todo adentro de casa si el ambiente está bien calefaccionado. No es lo mismo estar adentro de casa, calentito, descalzo, que salir a la calle con 10 grados bajo cero, sin medias, por ejemplo. Esto para tener también un poco de sentido común. No se va a enfermar por salir descalzo, pero quizás sí se le molesta un poco y le da malestar el tener frío. O sea que el sentido común de la familia va a ser ponerle o no medias para salir de acuerdo a la temperatura que haya afuera de casa. Pero adentro de casa, descalzo absolutamente, que le va a ayudar mucho a lo que es su desarrollo. Hay un mundo por explorar a través de esos piecitos. Bueno, sí. Y vamos con los 6 meses, llegan los 6 meses, toda la familia ansiosa por el momento de la papilla. Y este tema de si hacemos puré, hacemos papilla, le damos en trozo. ¿Cómo viene ese tema con los alimentos? Sí, eso va a ser básicamente una decisión de la familia, el método a elegir, si es en puré, pisado con tenedor, o si es en trozos, va a depender de lo que la familia
elija y que le haga sentir tranquilidad. Generalmente el más difundido es el método de la papilla, que es el de el que uno pisa, que no procesa, nunca procesar, pero uno lo pisa con un tenedor y se lo ofrece. A partir de los 6 meses en adelante, una vez que esté madurativamente apto para comer. La maduración que tiene que ser del sistema nervioso central, la maduración del intestino, la maduración del riñón, ¿sí? Todas esas cosas, todos esos hitos madurativos tienen que llegar y tienen que estar a partir del 6º mes en adelante. Bien. Cuando están listos van a poder elegir, y esto de los trozos, ¿sí? Tiene que ver con un método que no es nuevo, tiene 17, 18 años, que se llama BLW o Baby Led Weaning, ¿sí? Que en realidad es comer trozos en forma segura. Uh-huh. Los chicos no pasan por las papillas, van directamente de la leche de mamá o de la leche de fórmula directamente al trozo. Uh-huh. Pero no es cualquier trozo, no es que le damos cualquier cosa, le damos un trozo que va a ser de un tamaño seguro que ese bebé va a poder gestionar sin riesgo de atragantarse. Es realmente muy interesante esa nueva corriente que, bueno, como bien vos decías, no es tan nueva, pero que acá se está usando mucho. El azúcar, la sal y la miel, si nos habrán dado a nosotros de chica, por lo menos a mí, todo eso, por ejemplo, la miel con la fruta, con lo dulce que es, o con el azúcar, y la sal en las comidas de bebés de 6 meses. ¿Cómo viene ese tema? Hay cosas que, digamos, la ciencia evoluciona, entonces hay muchas cosas que antes se hacían y que ahora nos hacen más, y hay cosas que antes se hacían y que no se sabía por qué, y ahora, bueno, sabemos el por qué las hacemos. Lo que dice, digamos, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Argentina de Pediatría y otras sociedades científicas, hablan de que no hay que adicionar ni sal ni azúcar a las comidas, miel tampoco, después les voy a explicar por qué la miel no. El azúcar y la sal ya vienen en los alimentos, todos los alimentos tienen sal y azúcar, o sea, naturalmente. Si nosotros le ponemos sal a la comida de un bebé, o sea, le agregamos externamente sal, lo que va a hacer es sobrecargar ese riñón. El riñón es el órgano del cuerpo que filtra todo lo que hay en la sangre. Y lo que hace es ver, ¿esto sirve? No sirve. Si sirve, lo reabsorbo, si no sirve, va a la orina y se elimina del cuerpo. Si nosotros a un riñón de un bebé, que está todavía inmaduro, se está desarrollando, le agregamos sal a las comidas, le va a generar una carga muy importante de cosas que reabsorber que no lo va a poder hacer y lo podemos dañar. Y por otro lado, lo que pasa con el azúcar es que, por un lado, predispone que haya sobrepeso, obesidad, digamos, el azúcar genera muchas calorías. Uh-huh. Después los acostumbra a los chicos a los sabores dulces, que por lo general un bebé prefiere sabor dulce a sabor salado. Y por último, lo que hace es, bueno, este acostumbramiento puede generar caries. En un bebé que recién están saliendo los dientes, que tiene toda la higiene, que es súper importante que vayan al odontopediatra desde chiquito, que se cepillen todo, y le estamos agregando un azúcar que le puede generar caries en esos dientitos. Y con la miel lo que pasa es, por un lado, lo mismo que con el azúcar. Se acostumbran a comer dulce, le generamos caries, le podemos generar sobrepeso y obesidad, y por otro lado, y ya esto es un poco más severo, que la miel lo que puede tener son esporas de una bacteria que se llama, que es la que produce el botulismo, que es una enfermedad grave en los bebés y en los adultos, que produce una parálisis flácida se llama, que es todo el cuerpito se le pone como un flancito bien blandito, y le puede dar una depresión de la respiración, o sea, puede dejar de respirar. Y es a través de la miel, ¿sí?, que se vio que el botulismo del lactante es más frecuente. Entonces, no la indicamos hasta el año, dice la Sociedad Argentina de Pediatría, pero hay ciertos estudios que hablan que también, o sea, se vieron casos de entre el año y los 2 años, entonces hay que tratar de evitarla lo más posible, ¿sí? Hasta los 2, mejor. Qué interesante, la verdad, todas estas herramientas, porque también todo va avanzando, ¿no? Lo que nos pasaba de bebés, ahora ya podemos, con estas herramientas, ir actualizándonos. Bueno, tenemos un consejito muy importante. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Muy bien. Bueno, me encantó la nota y aparte tengo que decirte que es la primer parte de esta nota porque la verdad ella es grosa a nivel país y vamos a tener una segunda parte en el próximo programa con más mitos y demás. Tengo también consejito para vos que estás del otro lado. ¿Qué te gustaría más? ¿Un renovador masaje o un circuito de saunas?
Buen Aire, el spa de Howard Johnson, Yerba Buena. Ideal para relajarte. Bueno, quédate del otro lado porque todavía mucho más junto a ellos. Gracias a todas las que nos escriben cada semana, cada día en las redes sociales y nos dejan mensajes hermosos que lo único que hacen es seguir empoderándonos para poder brindarte este espacio. Podés hacerlo en arroba junto a ellas, en Instagram y en Facebook y también seguir a arroba anguerrael y arroba pili-hblarga. Como te anticipábamos al inicio del programa, tenemos un desafío en este momento. Te vamos a presentar Dieta Mental de la mano de Daisy Serrano, que ella es especialista en bioneuroemoción y estuvo con Ann y nos cuentan esto. Bienvenida Daisy Serrano en Junto a Ella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, André? Muy contenta de estar acá con vos, compartiendo con todos ustedes a la vez. Felices de recibirte. Bueno, la verdad es que nos interesó mucho este posteo que vos hiciste en tus redes sociales, que tiene que ver con la dieta mental. Hay que aclarar que vos sos especialista en bioneuroemoción, también sos farmacéutica. Contanos un poquito esta propuesta de la dieta mental, me parece muy importante, sobre todo para las mujeres y en época de pandemia, ¿no? Sí, justamente este tema lo vengo estudiando hace bastante tiempo, pero en estos tiempos, Andrés, se acrecentó en mí y en todas las personas con las cuales comparto acá en sesión, en los talleres, se acrecentó, ¿sí? Entonces, empecé a ver que esto de la dieta era importante en el sentido de que, fíjate, muchas veces nosotros decimos, mi cuerpo lo alimento bien, lo alimento de esta manera, uso estos hábitos, y cuando vemos que algo no va bien, que estamos subiendo algunos kilos, vamos a una dieta, porque vemos que se va desestabilizando esa nutrición. Entonces vamos a una dieta. Pude observar a lo largo de todas las sesiones que también nuestra mente actúa de la misma manera. Es una analogía a nuestra mente de lo que es el cuerpo. Entonces ahí me pude dar cuenta que si nosotros dejamos que los pensamientos fluyan, si dejamos y dejamos que positivos, negativos se mezclen y estén sin control, vamos a tener una dieta, un hábito, donde no nos va a gustar muchas veces lo que vamos a estar viviendo en nuestra vida. Entonces, de esto pude sacar que así como nosotros hacemos dieta para nuestro cuerpo físico, es muy importante hacer una dieta para nuestro mental y entrar en un sistema de detox. Eso es lo que estuve haciendo con los pensamientos, entrar en una regulación y control de los pensamientos. Estamos haciendo hincapié acá, es en esto de la calidad de pensamientos. ¿Los pensamientos crean mi realidad? Exacto, crean mi realidad. Nosotros somos, para que podamos comprenderlo mejor, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Este cuerpo mental es el que va a dar, va a hacer impacto o va a dar mayor impacto a nuestros cuerpos emocional y físico. Claro. Entonces, aparte de ahí es que es muy, muy importante. Muy importante porque él va a estar creando ese impacto de la mente sobre estos cuerpos, va a estar creando nuestra realidad. Y muchas veces no queremos que nuestra realidad se vea alterada o se vea en comportamientos disonantes, pero para eso tenemos que controlarlo. Y empañada, y nuestra realidad empañada por pensamientos negativos, ¿no? Hablando ahora de esta época de pandemia que recibimos realmente mucha información acerca del virus, de las enfermedades, de las muertes, y en general la gente, estamos como muy sobre el tema. En ejemplos prácticos, ¿cómo podemos hacer para empezar a incorporar esta dieta mental y, bueno, poder vivir de una forma más sana mentalmente, ¿no? Exacto. Fíjate que nosotros ya tenemos unos hábitos de dieta, ¿sí? Ya veníamos con una dieta, entramos en pandemia y esos hábitos
si nosotros ya veníamos con ciertos pensamientos negativos, se han exacerbado. Entonces, por eso mucha gente ha entrado en más miedo, en terror muchas veces. Entonces, ahí es donde podemos aplicar uno de los ejercicios más prácticos que les brindo a las personas, es el del móvil, que en su teléfono pongan una alarma cada 2 horas o cada hora, lo recomiendo porque lo hago así para mí, para ver en dónde estoy. Si estoy en pensamientos que me hacen sentir bien, pensamiento positivo. Pensamientos si me hacen sentir mal es porque estoy en pensamientos negativos y no voy a crear la realidad que yo deseo. Bueno, las ventajas que tenemos en elegir una dieta mental saludable con pensamientos positivos. ¿Qué ventajas vamos a ver en nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar nuestra energía, nuestro espíritu? Bueno, las ventajas son impresionantes. La verdad es que desde que hago esto, he notado muchos cambios en el estado de ánimo. La verdad es que nuestro estado de ánimo es el que en realidad crea nuestra realidad, valga la redundancia. Ese estado es el que está impresionando a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, como te digo, puedo tener pensamiento y digo, yo tengo pensamientos positivos, pero lo que importa es que se una también con la emoción. Bien. Entonces, cuando yo tengo un hábito, eso hace que se unan a la emoción y empiece a cambiar nuestro estado de ánimo. Y cuando cambia el estado de ánimo, cambiamos nuestra vibración y con eso podemos generar la realidad que nos gustaría. Bien. Bueno, y hablando de hábitos, ¿qué te parece si les dejamos a las mujeres que están del otro lado algún reto, un reto de gratitud, un reto de pensamiento positivo para que, bueno, empiecen esta dieta mental? Sí, estaría muy bueno, la verdad, que se prendan a este reto. Yo en su momento lancé por 3 días. Este es un reto que para que tenga su efecto máximo, por lo menos 7 días de pensamientos cero negativo se llama. Cero negativo, lo vamos a chequear con el cuerpo, recuerden, y estar solamente en lo que quiero, en los pensamientos que sí quiero tener y darle fuerza a esos pensamientos. 7 días de cero pensamiento negativo. Y esta dieta, si nos vamos más al extremo con esto, porque realmente tiene cambios potentes, es que si vos dejas pasar muchos pensamientos negativos en el día, vuelves a empezar. O sea que son 7 días de reto para que estén en pensamientos sumamente positivos. Me encanta. Eso sería una forma de empezar y después continuar, obviamente, este hábito, porque en realidad lo que se pretende es hacer un hábito para nuestra mente. O sea, las dietas saludables, fíjate que si lo hacemos un tiempito, no funcionan ahí, pero si lo mantenemos, obtenemos el cuerpo que queremos. Entonces, si mantenemos esta dieta, obtenemos la mente que queremos. Y por ende, nuestra realidad. Me encantó, Daisy. Exacto, exacto. ¿Te encontramos en las redes sociales? Como Bio Daisy Serrano en Instagram y Bio Neuroemoción Daisy Serrano en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Daisy, por el espacio. Gracias. Gracias, André. Un abrazo para todos. Y bueno, excelente para todas las mujeres y más en estos tiempos que vivimos rodeados de comentarios negativos, tal noticias cual. Tan duras. Vamos a hacer esta dieta mental, a enfocarnos en lo positivo. 7 días para transmutar la energía. Me gustó. Eso es lo que me quedó. Todavía queda más de Junto a Ellas, así que no te muevas. En el corte, ¿qué haces? Nada, preparas algo, chusmeas un poquito nuestras redes sociales. @juntoaellas, @pilihblarga. _HBLarga y @AnnGuerraL. Y sí, como dice Pili, una cervecita, un traguito, un mate, lo que vos quieras, ya venimos con más. Dale. Bueno, y como siempre, un programa lleno de información y de herramientas. En este caso, Pili estuvo a través del Zoom con la doctora Alejandra Martínez de la Fundación Microjusticia. Vamos a hablar de empoderamiento legal. Mira.
Y estamos ahora con Alejandra Martínez, presidenta de la Fundación Microjusticia desde Buenos Aires. Un placer saludarte y tenerte acá, Alejandra. Muchas gracias. Muy importante para nosotros esta discusión. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, empecemos con lo primero, Ale. ¿Qué es la microjusticia? Microjusticia es una organización que surge inclusive muy lejos de acá, surge en Europa. Nuestro concepto es trabajar en los derechos de cada una de las personas de forma individual, sobre todo en los derechos civiles de cada uno, y lo que nos gusta hacer es pensar que trabajamos, o sea, nos gusta trabajar en empoderamiento legal de forma territorial. Eso implica un acceso a derechos en cada uno de los barrios, para que cada uno de los vecinos pueda acceder a consultas, a una consultoría jurídica, y nos especializamos básicamente en dos cuestiones, una en empoderamiento de derechos de la mujer y la otra en cuestiones de identidad. El empoderamiento legal tiene que ver con conocer la ley para poder usarla. Lo que nosotros sentimos es que muchas veces este concepto de poder conocer de qué se trata el derecho, a qué tengo derecho, a qué no, cuáles son mis obligaciones, hace que no se cumplan con esos derechos. Inclusive podemos hablar, por ejemplo, de derechos de familia. ¿Cuánto me corresponde de cuota? ¿Tiene que ver si el papá está en blanco o no? ¿Cómo es la visita? ¿Tiene que verlo o no tiene que verlo? ¿O si no me paga no le doy al nene? Digo, ese tipo de cosas que son cuestiones cotidianas, nosotros entendemos que conociendo y dando a conocer de qué se trata la ley, es una buena forma de poder usarla. Y para eso nos convertimos en herramienta para poder acceder a ese derecho o a esa situación legal y poder encaminarla. En eso es en lo que trabajamos. ¿Con qué tipo de personas trabajan ustedes? Básicamente, nosotros pensamos que el derecho no tiene que ser una cuestión, una limitación, o sea, no tiene que estar limitado a las personas que pueden pagar por eso. Entonces, enfocamos nuestro trabajo a personas que no pueden acceder a su derecho por una cuestión básicamente económica, como también una cuestión de conocimiento. Muchas veces la persona por ahí puede acceder porque tiene un ínfimo ingreso y puede acceder a un derecho, pero no tiene a dónde consultar porque no sabe que tiene derecho a eso. Entonces apuntamos a poblaciones vulnerables en lo que tiene que ver con lo social y lo económico. ¿Crees que todavía hay gente que no conoce cuáles son sus derechos, por ejemplo, como el de tener registrada su identidad en un DNI? Sí, nos pasa muy seguido que gente que nosotros hacemos operativos, sobre todo en diferentes puntos donde vamos a trabajar todo el equipo 2 o 3 días a relevar casos de personas, por ejemplo, que no tienen registro de su identidad, o sea, que no tienen un documento, y nos encontramos con situaciones como que te digan, no, lo que pasa es que mis papás eran migrantes ilegales, ya el término es terrible, pero eran migrantes ilegales, así que por eso a mí no me pueden hacer el documento. Primero, migrar es un humano, con lo cual no hay migrantes ilegales, hay migrantes irregulares, que no tienen su documental, claro. Pero migrar es un derecho. Y por otro lado, ¿qué tiene que ver eso con que tengas o no tengas documentos? Si naciste en Argentina, sos argentino y tenés derecho a un documento. Bueno, esas cosas, cuando vos se las explicás y las contás, bajás lo que dice la ley a la realidad, a lo cotidiano, la verdad que muchas veces resulta como incomprensible que no se haya podido hacer nada. Pero es cierto que la persona hasta ahora no activó porque no sabía. ¿Por qué crees que sucede que no terminan de concretar, de sacar su DNI, este trámite? Bueno, hay varios factores. En realidad Argentina es uno de los 2 únicos países en toda Latinoamérica cuya inscripción tardía se hace de forma judicial. Entonces esa persona que no tuvo escuela, que no tuvo hospital, que no tuvo acceso a ningún plan social, a ninguna asignación, a ninguna jubilación, esa persona se le pide que busque un abogado, que empiece un proceso judicial, una demanda, que junte pruebas, que demuestre quiénes fueron sus padres, dónde nació y cuándo nació. Digo, es una locura si lo pensamos así. Pero además de eso, es una cuestión, digo, que tiene que ver con nosotros, con la cantidad de reglamentaciones que son a veces hasta inútiles. Digo, la judicialización para determinar eso, no sé hasta qué punto tiene mucha importancia. Digo, ¿qué importa en una persona de 65 años quién era la madre y que demuestre su filiación, por ejemplo? O cuándo nació o dónde nació, si se puede comprobar que hace 20 años que vive en la Argentina, por ejemplo. A mí me tocó trabajar el año pasado en el CLARCIEV, en el Consejo Latinoamericano de Registros Civiles sobre esta cuestión. Lo presentamos también en Costa Rica,
y en La Haya, porque esto es una cuestión que tiene que ver con la patridia, con la falta de derecho como nacional, la falta de registro de esa persona de nacimiento provoca que no sea considerado argentino y que no tenga derechos como argentino. Digo, visto desde ese punto de vista, imaginemos en la cabeza de la persona que cada vez que se enfrentó a un organismo estatal le negaron cualquier tipo de derechos porque no tenía documento, y además cargaron las culpas sobre su mamá, porque por lo general siempre encima se culpa a la mujer, ¿no? Porque tu mamá no te inscribió, ahora vos no tenés derecho a esto. Imaginemos a esa persona convencida de eso durante tantos años, cómo hace para activar y poder buscar un patrocinio, iniciar una acción judicial, atravesar todo el proceso que dura más o menos entre 3 a 5 años y después lograr el documento. Claro. Es imposible si no tenemos la empatía de entender la problemática desde los pies de quien la padece. Exacto, ponerse en el lugar del otro, que tanto nos cuesta, por Dios, algunas veces como sociedad. Terrible. Ale, ¿se puede hablar de que la brecha se va acrecentando a medida que va pasando el tiempo? Increíble de hacer esta pregunta en los tiempos en los que vivimos, que debería ser todo lo contrario, pero... En realidad, no te lo puedo decir porque no hay forma de contabilizarlo. Lo que sí creemos, y lo que sí notamos, es que cuando los padres están indocumentados no documentan a sus hijos. Cuando los padres son migrantes de forma irregular y no pudieron gestionar el documento argentino, por X razón, porque entraron por paso irregular, porque entraron cuando estaba cerrado, porque pasaron por el otro lado, digo, esos padres tampoco registran a sus hijos, y además los organismos complican el registro. Nos ha tocado pelearnos con hospitales que, por ejemplo, si eran migrantes extra Mercosur, les exigían un pasaporte legal vigente para inscribir los chicos, cuando no debería suceder. El chico tiene derecho a su documental más allá de la situación de sus padres. Bueno, y gracias a Dios cuentan con ustedes que les brindan este acceso a la justicia, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Ale. Las buscamos en Instagram y en las redes. Sí, @microjusticia. Bueno, un placer, Alejandra, muy noble el trabajo que haces como abogada. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Pilar, por el espacio. Nos encanta darle voz a todas estas mujeres que hacen una gran labor, tienen una gran lucha, como las chicas de la Fundación Microjusticia. Tengo consejito. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco, según la ley 26.844. Los trámites de registración son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. Aquí en Tucumán, el Sindicato y la Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110, teléfono 497-5544. Consejito muy útil para todos los empleadores y me voy para allá. Nos venimos para acá porque, bueno, estamos llegando casi al final. Pero antes, un consejo muy importante, cuida tu salud de las manos de los especialistas. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con 3 plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Muy ¿Hacemos bien. Un día de la primavera online, virtual? Lo hacemos virtual porque hay que festejar, sí. No dejemos de festejar. Y no, de sonreír. Nos adaptemos, claro que sí. Nos adaptemos. Bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto este espacio que nosotras semana a semana trabajamos, adaptadas también vía Zoom, para llegar un poco más allá, ¿no? Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. La nosotras verdad que fue sí. Un placer. Aparte, tenemos un gran equipo acá en el canal, pero también nosotras como productoras estamos todas las semanas buscando ahí notas, herramientas, entre los horarios, entre el Zoom de los chicos, entre nuestros bebés y un montón de cosas más, sí. Y entre la casa misma, buscando las mejores herramientas para acercarles a ustedes, a todas las mujeres que están del otro lado. Si querés ser parte, seguirnos en las redes sociales como junto a ellas. Nos vemos hasta el próximo sábado, que ya vamos a estar a full con la primavera. Adiós, chau. Gracias, chau.